con un apetito voraz. Él es un excelente guardián del castillo Wyvern. Él es Bronx. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de este su canal Toys Gallery News, y se trata pues de una figura de la marca NECA, una figura Ultimate, y pues de la franquicia de Gárgolas, que en el canal previamente ya hemos revisado tres piezas de esta serie, bastante padre. Al frente de la caja pues tenemos una caja para comenzar bastante grande. Vemos que nos trae una imagen bastante bonita, tipo cómic, un dibujo muy bonito de Bronx. Arriba vemos que nos dice que nos trae un accesorio extra para Goliath. Vemos el logotipo de Gárgolas, el logotipo de Disney y el nombre del personaje. Y nos dice que pues se trata de una figura Ultimate de la línea de NECA. En el primer lateral pues tenemos una imagen de la figura y un fondo de piedra, muy estilo de las cajas anteriores, ¿no? Vemos el logotipo de Gárgolas en la parte de hasta abajo, ahí está en color amarillo. Y el logotipo obviamente de la marca NECA. En la parte de atrás tenemos pues las imágenes como siempre de lo que es la figura, poses, cosas que podemos hacer con los accesorios que nos incluye, una descripción del personaje, el logotipo de Gárgolas de Disney y pues otras figuras que ya van a salir próximamente. En el otro lateral volvemos a tener este fondo de piedra, una imagen de Bronx de la figura obviamente, el logotipo de Gárgolas en la parte de hasta abajo de Disney y el logotipo obviamente de la marca NECA. Esta caja se abre tipo libro, así que pues al abrirla tenemos la ventana transparente donde podemos ver los accesorios que nos incluyen. Ahí vemos el velcro donde se pega la caja como todas las anteriores. Y nos trae pues además una foto, una imagen de una pose de la figura bastante padre, un poco oscura. Pero pues ahí lo vemos estar posando, o sea que se ve muy bien, tipo póster. Y pues todas las cajas tipo libro traen por lo general este detalle. Y por último arriba tenemos el logotipo de Disney, de Gárgolas, el nombre del personaje y eso sería todo. Ya fuera de la caja la figura viene contenida en dos blisters. El primero pues sería este, donde podemos observar que viene el personaje en turno, en este caso Bronx. Y pues viene sujeto con estas liguitas, en algunos vemos que es alguno de esos cablecitos que NECA suele colocar para sujetar la figura y que no se caiga, ¿no? Ahí lo podemos observar, vemos que trae liguitas y cablecitos. No trae muchas cosas, podemos ver que solo nos trae para él dos accesorios para lo que es Bronx. Y pues prácticamente es todo lo que viene en este blister. En el segundo blister pues vemos las alas extras, que esas son para Goliath, para ponerlo en el modo cerrado. Como lo vemos en la serie, cuando cierra las alas y parece que tiene como un abrigo. Entonces prácticamente para eso funciona este tipo de accesorio que nos trae extra. Y pues que viene en el otro blister y prácticamente pues eso es todo. Aquí lo podemos observar con más detalle. Vemos que está bastante padre este accesorio, se ve muy bonito, muy bien elaborado. Pero pues desgraciadamente no hay más accesorios para Bronx. Ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos la figura de Bronx. Vemos que es una figura pues bastante padre, bastante bonito el color azul que trae. Tiene sombreados en algunas partes, que pues como saben eso se agradece porque actualmente ya las figuras pues la mayoría ya vienen muy planas, no vienen el color del plástico y pues no le ponen ningún tipo de detalle, cosa que me gusta con NECA porque siguen conservando todavía esos detalles de darle dando el sombreado a las figuras, ¿no? Vemos que la parte de abajo tiene los orificios en los dedos, ¿no? Para colocarle alguna base que no trae. Pero pues ya ahí como gustes, ¿no? La figura igual se puede sostener sin base. Vemos que ahí tiene tonos bastante bonitos de azul, un poco de gris, blanco. Entonces se ve muy bien esta figura de Bronx. Muy, muy padre. La figura puede abrir la mandíbula de esta cabeza porque trae dos. Ahorita lo vamos a checar. Puede mover la cabeza un poquito hacia los lados, un poquito hacia arriba. Lo que es como tipo joroba también lo puede mover un poquito. Ahí lo podemos observar. El torso realmente no es que se pueda mover mucho, pero tiene una goma de plástico flexible que pues le da esta forma de piel, ¿no? Vemos que la patita, pues la pata delantera se puede agotar entre 60. Se puede mover un poquito el codo, se puede abrir hasta allí. Ahí está, vean. Lo que es la pata puede girar entre 60 igual. Tiene una articulación de bisagra para moverla un poco hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo el empeine un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Las piernas traseras se pueden abrir hasta allí. Vean. Puede moverse un poco. No logran agotar entre 60 porque lo intenté, pero vi que... y pues mejor lo dejé. Pero lo que es la pata, ahí sí puede agotar entre 60 la parte de abajo. Igual lo que es la patita la puede mover hacia un lado, hacia el otro. El empeine un poco hacia arriba y hacia su lugar.
La colita también la puede mover un poco hacia arriba y hacia abajo. Y pues prácticamente serían todas las articulaciones que extrae esta figura de Bronze. En cuanto a los rostros, nos trae dos cabezas intercambiables. La primera es esta, que la mandíbula se puede abrir y cerrar. La segunda es esta, que viene con la mandíbula fija, que es, pero pues obviamente totalmente abierta. Y nos trae este trozo de carne que precisamente sirve para colocar en esa cabeza. También nos trae las alas para Goliat, que ya habíamos visto antes, que están cerradas. Estas están pegadas, vienen en una sola pieza y están hechas de un material flexible, a diferencia de las otras que trae Goliat, que son de un plástico muy rígido. Y sabían, se puede doblar y pues se coloca fácil, solamente zafas las alas de Goliat y las colocas estas encima y es todo. Y bueno, pues aquí ya tenemos posada nuestra figura de Bronze, que es una figura bastante padre, bastante grande, bastante bonita. Que como les digo, me gusta mucho el color que le dieron. Está muy parecido o muy igual a lo que vimos en la serie animada. El color también es muy parecido, por no decir que está idéntico el color. Y eso es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Que respeten ese tipo de detalles, ¿no? Los colores es algo muy importante, al menos para mí sí, siento que es parte de lo que forma al personaje. Me gusta mucho que tiene también los sombreados y sobre todo el esculpido, porque tiene mucho relieve que pues simula los músculos de un animal con mucha fuerza, ¿no? Eso es algo que me agradó bastante. Este personaje pues obviamente no tiene tanta participación, porque pues en la serie es un perro, literal es un perro y es el guardián del castillo Wyvern de las Gárgolas. Entonces no participa mucho en las aventuras, porque pues las demás vuelan y se van aquí y se van allá, mientras que pues este perrito realmente se queda siempre en el castillo por lo general, ¿no? Siempre está andando, lo vemos en algunos capítulos, puede tener sus momentos, sus escenas, pero pues hasta allí, ¿no? Pero que pues obviamente es necesario para la colección, es necesario porque pues es parte de este grupo de gárgolas, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho, me encantó la figura y la verdad es que luce muy padre. Este personaje yo no recuerdo que hable porque pues como les digo era un perro, entonces solo gruñía y ese tipo de cuestiones, entonces pues tampoco tenía diálogos, entonces pues por eso era un poquito como más ahí parte, ahí digamos que era muy tan así. Pero bueno, la figura sí está muy genial, eso sí, la figura tiene mucho detalle, mucho encanto. Aquí lo tenemos en una pose como que está brincando y a pesar de que la figura es pesada, pues obviamente al colocar la base de cierta manera, que no es una base NECA, ¿verdad? Ni para NECA, pero pues se pueden adaptar todas las cosas y todos los accesorios de repente se pueden adaptar, solamente es buscarle el chiste. Y aquí lo tenemos en esta pose que la verdad es que me gustó mucho, que está como brincando a punto de atacar a alguien, se ve muy genial. En el anime o en la serie animada pues vemos que él es muy muy voraz, le gusta comer mucho, de hecho por eso nos trae ahí un pedazo de carne para colocárselo y pues vemos que es de estos personajes que pues son así, ¿no? Es un perro y literal esa fue su función. Como les digo, tiene algunos detalles buenos y pues si estás juntando todas las gárgolas pues obviamente necesitas tener todo el set completo, ¿no? Ya van a salir Hudson, ya la tengo encargada por ahí, me debe de llegar ya pues en unos meses, porque de repente pues ya ven que van llegando las cajas, entonces ahí también otros personajes, porque son, creo que son tres gárgolas más que van a salir, que ya están de hecho en lo que es la parte de atrás de la caja de NECA y pues bueno, ya esperemos que se completen todas. La figura Ultimate de Bronze mide 17.7 centímetros de altura y salió a la venta en octubre del 2022, o sea que pues no tiene tanto tiempo. Recordemos que NECA en sus lanzamientos por lo general no es como de estar atrasando fechas, es muy raro, pero pues muy cumplido en el sentido de que todos los personajes que anuncia por lo general siempre salen, es muy raro que cancele figuras. Esta línea la verdad es que se están completando muy bien, le están dando su tiempo, sus detalles y eso está haciendo que sea una línea muy bonita y sobre todo muy buscada por los coleccionistas de esta serie de gárgolas. Yo creo que más adelante estas figuras de NECA sí van a llegar pues a subir un precio bastante elevado como pasó con los Funkos de las gárgolas. Y pues aquí le pusimos sus efectos, ahí como de polvo levantando, una flama, es lo que se me ocurrió para colocarle a este personaje, es porque realmente no es que tenga poderes, ¿no? Pero pues me gustó el detalle, se ve bastante padre y los efectos siempre le dan dinamismo a nuestras piezas. Y dinos, ¿a ti qué te ha parecido esta figura de Bronze de la marca NECA Ultimate? ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido, hasta la vista collectors, bye.